Yo pienso que algunos de ustedes van a ser tocados por Dios hoy. Y algunas cosas en sus vidas van a tener una metamorfosis, un cambio. Mientras más crecemos en Dios, menos crecemos en nosotros. Cuando tú te enfocas en crecer en Dios, o cuando tú comienzas a crecer en Dios, hay cosas en tu vida que dejan de crecer. Mientras más crece en Dios, hay cosas en tu vida que dejan de crecer. El orgullo, la vanidad, muchas cosas dejan de crecer cuando tú creces en Dios. Amén. Quiero hablarle un poco sobre la segunda persona que levantó un muerto en esta tierra. Hubieron dos personas. El primero fue Elías. Elías fue el primer hombre que oró por un niño muerto y resucitó. El segundo fue Eliseo. Y el tercero ya es Jesús. Y el cuarto es Pedro. Y el quinto es Pablo. Y el sexto puede ser alguno de ustedes. Hay muchos que son sexto ya aquí, en esta tierra. Eliseo visitaba a Israel continuamente. Y cuando pasaba por allí una mujer, la mujer de Sunam, la tsunamita, mujer de Sunam, le preparó a Eliseo una habitación, porque Eliseo siempre posaba en su casa, ella y su esposo lo atendían. Y en esa ocasión que le prepararon la habitación y el profeta se quedaba allí, dormía allí, era atendido él y su siervo Giese, Eliseo en un momento percibe que hay que hacer algo por esta mujer y le pide que al siervo, pregúntale que qué quieres que haga por ella. Le dice, dile que si quiere que hable con el rey, con el general. Y ella le dice, yo soy conocida en mi pueblo, no necesito nada. Pero Giese le comunica a Eliseo que ella es estéril, no tiene hijo, o no tiene hijo, y su esposo es viejo. Y Eliseo la manda a buscar, y ella viene a la presencia del hombre de Dios. Y él le dice, por este año, por este mismo tiempo, el año que viene, abrazará un hijo. Y le profetiza. Y la palabra se cumple. Ella sale embarazada, da luz a su hijo y todo está bien. La historia dice que su hijo crece y no sé qué edad tenía, tal vez unos 13, 14 años. No sé con exactitud, pero la Biblia dice que yendo este niño con su padre al campo, dice que le dio como un dolor de cabeza y murió en las piernas de la mamá y del padre. Cuando esto acontece, ella toma la decisión de ir al monte donde está Eliseo. Y Eliseo la ve desde lejos, la recibe y le dice, ¿está todo bien contigo, con tu hijo, con tu casa, con tu esposo? Y ella dice, sí, todo está bien. Pero un momento ella se derrama a llorar y dice, no pedí yo hijo al profeta. Fuiste tú que declaraste esa palabra. Mi hijo está muerto y yo quiero que tú hagas algo. Y ella le dice, no te dejaré hasta que no haga algo para mí. ¿Me siguen? Entonces Eliseo toma la decisión de enviar a Giese con el báculo, un bastón, y le dice, pónselo en la cara. Y Eliseo cree que va a funcionar. Y Giese le pone el bastón y el niño no resucita. Ahora, en el verso 32 del capítulo 4, Segunda de Reyes, dice, y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos, tras
la mamá y tras Giese. Él deja a la mamá y a Giese fuera y se tranca en la habitación con el niño solo. Y entonces ora a Jehová, y después subió y se extendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se extendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Diga conmigo: y el cuerpo del niño entró en calor. Dígalo otra vez: y el cuerpo del niño entró en calor. ¿Cuánto sienten que hay áreas de su vida que deben de entrar en calor? ¿Cuánto sienten que hay sueños que deben de entrar en calor? Diga conmigo: y el niño entró en calor, y sus manos, oiga esto, y volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se extendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Este fue el segundo milagro de resurrección que existió en la humanidad. Y en esta historia podemos ver tantas riquezas espirituales, tantas maravillas. Un Dios que puede levantar los muertos. Un Dios que le puede dar vida a las cosas que se han muerto. Este niño estaba muerto y por medio del poder de Dios resucitó. Diga conmigo: resucitó. Diga conmigo: resucitó. Ahora, en toda esta historia que voy a compartir, me atrae la atención varios puntos interesantes. Lo primero, Eliseo tomó a Giese y le dijo: vete, ciñe tu lomo, toma mi báculo en tus manos y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te salude, no le responde. Y pondrá el báculo sobre el rostro del niño. Y así lo hizo, pero diga conmigo: no funcionó. Lo que Eliseo pensaba que iba a funcionar, no funcionó. Y a veces somos como Eliseo. Creemos que va a funcionar cosas y resulta que no están funcionando. Tenemos que ser como el profeta Eliseo. Eliseo en un momento dijo: no está funcionando. Bueno, estoy orando, pero no está funcionando. Estoy ayunando, pero no está funcionando. Estoy dando mis ofrendas, pero algo no está funcionando. Estoy viniendo a la iglesia, tengo fe, pero algo no está funcionando. ¿Cuántas personas se sienten que no le está funcionando? Que a pesar de ser fiel, hay cosas que no están funcionando. Que a pesar de tener la fe necesaria, hay milagros que no están viniendo. Sigo paro. Que a pesar de dar mi ofrenda, a pesar de venir a la casa de Dios, a pesar de involucrarme en las cosas de Dios, a pesar de ir al evangelismo, a pesar de que estoy disponible para la cosa de Dios, hay cosas en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, que no están funcionando. Pero ¿qué hace Eliseo cuando se da cuenta que lo que él pensó que iba a funcionar no está funcionando? Dígale a alguien: lo siguió intentando. No te canses de intentarlo, aunque al principio no funcione. Alguien tiene que alabar a Dios. Ese mismo Eliseo le dijo al rey de Israel: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y Eliseo dijo: si hubiese golpeado 5 o 6 veces, hubiese destruido a tus enemigos. Hay cosas en tu vida que no vendrán a la existencia si tú no sigues golpeándola. Le estoy hablando a alguien aquí hoy. Yo vine a hablarte de parte de Dios que hay que seguir intentándolo aunque los primeros años no esté funcionando. Dile: si tú no te cansas de creer, va a funcionar.
Si tú no te cansas de orar, va a funcionar. Jesús oró dos veces por un ciego. La primera vez no veía perfectamente, pero la segunda vez recobró la vista. Hay cosas que hay que intentarla una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Persistir hasta que sea manifestada. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Y a mí me atrae en toda esta historia esa parte de que a pesar, mira, Eliseo dice, Eliseo, ¿qué pasó? Oh, profeta, no funcionó. Le puse el báculo y está tieso. Y Eliseo no se queda al estático o se desanima, porque lo que él pensaba que iba a funcionar ahora no le da resultado. Él dijo, si no funciona con el báculo, funcionará con mi cuerpo, pero algo voy a hacer porque yo quiero ver la resurrección. Dile a alguien, no te canse de intentarlo. Dile, no te canse de intentarlo. La gente que ha logrado escalar en esta vida son personas que han fallado cientos de veces, pero cientos de veces lo vuelven a intentar. La gente puede hablar de Michael Jordan y solo se recuerdan los buenos tiros, pero fueron más de 6,000 tiros que falló casi en las finales. Más de 6,000 tiros falló como basquetbolista, pero nadie se concentra en la falla, sino en los días que pudo lograr la anotación. La gente no se va a acordar de tu falla, sino de lo que pudiste lograr. Dile a alguien, vuelve a intentarlo. Dile a alguien, vuelve a intentarlo. Hay gente aquí que debe de reanimarse a sí mismo. Hay gente aquí que debe de volver a creer que lo va a lograr. Hay gente aquí que debe de ponerse otra vez de pie y decirle, lo voy a intentar. No permita que porque no funcionó tus sueños se mueran. No permita de que porque no funcionó no crea que Dios te va a dar la victoria. Dile, vuelve a intentarlo. Dile, vuelve a intentarlo. Hay algunos de ustedes que están adormecidos, no perciben. Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Dios es un Dios de oportunidades. Dile otra vez, vuelve a intentarlo. Y él, Eliseo, se le tira encima y pone la boca de él contra la boca del niño. Los ojos con los ojos, la nariz con la nariz, las manos con la mano, y estiró su cuerpo encima del cuerpo del niño. Si alguien grabara a Eliseo haciendo esto y lo pone en las redes sociales, estuviera en todos los medios de Santo Domingo, de YouTube, diciendo un loco. Y buscaran pastores teológicos para contradecir la locura del profeta. Y dijeran, es un extremo, eso es una religiosidad, esos son unos locos. ¿Cómo ese hombre se le tira encima a un muerto y le pone la boca al muerto y los ojos al muerto? Es que precisamente para poder ver lo sobrenatural hay que entrar en locuras. Sigo paro. Hay que entrar en locuras. Yo no lo haría. Tengo que ser honesto. Pero si Dios me indica, no tengo opción. O quedo bien con los hombres, o quedo bien con Dios. Queremos que Dios resucite muertos. Estamos dispuestos a ponerle la boca al muerto. Y si el muerto ya lleva 3 días muerto, está dispuesto a tirártela encima. Alguien tiene que alabar a Dios. La fe te lleva a hacer cosas que para el mundo son locuras. Sigo paro. Sigo paro. Él se le tira encima al muerto y comienza a respirar sobre el muerto. Pero cuando Eliseo se extiende sobre el muerto,
La Biblia dice que entró en calor. Diga conmigo, entró en calor. Ahora, esa parte me atrae. Y yo me preguntaba, ¿por qué tenía que decir la Biblia y entró en calor? La respuesta es fácil. Estaba frío. ¿Usted ha tocado un muerto? No. Yo sí. Muchísimo he orado en condillo. He tocado muerto. Toqué a mi tía cuando se murió. ¿Sabe que cuando la gente se muere, se enfría? Se pone frío. Diga conmigo, el muchacho estaba frío. Pero ¿por qué Dios dejó esta parte? Entró en calor cuando el profeta se le extendió encima. Porque Dios quería que sepamos que estaba frío. Pastor, pero sí, eso es obvio, sí. Pero ¿por qué Dios quiere que sepamos que estaba frío? Por la consecuencia que provoca el frío. No se movía. Estaba muerto, incapacitado de sus habilidades. Y es lo único que sucede, cuando nosotros estamos fríos espiritualmente. Dejamos de movernos. Pero el profeta entendió que a pesar de que estaba muerto, él tenía el poder para hacer que entrara en calor. Cuando tú estás frío espiritualmente, tus habilidades espirituales están adormecidas. Vienes a la iglesia y no percibe. Lee la Biblia y no percibe. Porque hay una frialdad que refleja la mortandad espiritual. Pero yo le tengo noticia de parte de Dios. Hoy van a entrar en calor. Las cosas que han estado frías se van a calentar en el nombre de Jesús. Sigo paro. Pero me gusta esto y quiero predicar bien calmado. Me gusta porque dice, el profeta se le tiró encima. Y el profeta hizo que el frío se fuera. Cuando te das cuenta que hay una mujer de Dios ministrándole, cuando espanta lo frío que hay en ti. Cuando llegas a la iglesia y llegaste arrastrando el pie y de pronto te sientes reanimado, alaba lo que está aquí. Esta tarde hay gente que va a entrar en calor espiritual. Que se le van a activar los sentidos espirituales. Dile a alguien, lo hizo entrar en calor. Dile a alguien, lo hizo entrar en calor. Yo creo que va a entrar en calor. Vamos, tócale al frío que tiene al lado. Dile, va a entrar en calor. Dile, tú vas a entrar en calor. Tú vas a entrar en calor. Tú vas a entrar en movimiento. Tú vas a estornudar. Tú vas a abrir los ojos. Tú vas a entrar en calor. Sigo paro. Deben unos minutos más. Yo no sé cómo usted llegó aquí, pero yo siento que ya comenzó a entrar en calor. Que esos dones que te apasionaban, que hoy no te apasionan, volverán a apasionarte. Que esa vida espiritual que anhelaba, que hoy no la anhela, volverá a anhelarla. Que ese espíritu de oración que tenía, que hoy no tiene, volverá a obtenerlo. Dile al que está al lado tuyo, tú vas a entrar en calor. Díselo, va a entrar en contacto. Dile, va a entrar en contacto. Y tus habilidades espirituales serán habilitadas. Y volverá a percibir. ¿Te imaginas que yo me suba encima de un muerto? Usted sabe, estaría en la noticia de toda esa gente por allá. Pastor, descansa un loco. Y llevarían un pastor teologísimo para devalorizar mi locura dirigida por Dios. Es una locura. No critique el método, busque el resultado.
sigo paro. Este mundo se mueve por ciencia, por lógica, cálculos. El detalle es que la iglesia no puede moverse solo por ciencia, sino por fe. Y que hay cosas que yo no tengo ni puedo explicar. Obras que Dios hace que yo no sé explicarla. Pero tampoco Él quiere que yo le explique, porque tampoco me le explica. Simplemente Él quiere que caminemos por fe. ¿Cómo Jesús le echa saliva a un ciego? Echa saliva en la tierra y hace lodo con saliva. Algunos mirarán eso, ay, qué antihigiénico. Sabrá Dios los microbios que tiene la tierra. Bueno, pues parece que los microbios tenían algo, porque le puso saliva con tierra y el que era ciego volvió a recibir la vista. Tu amigo está enfermo. Ok. Tu amigo murió. Ok. Déjame esperar que se le pudran los huesos, los órganos, mejor dicho. Y cuando ya llega, yo me acerco. ¿Tú sabes lo que dio esperar que ya tú estés podrido para Él venir? Ese es el poder de Dios. Pero me gusta esta parte. El profeta lo hizo entrar en calor. ¿Tú sabes qué dice una traducción, Dayana? Te lo voy a decir. La traducción que leímos de la Reina Valera dice: y se extendió sobre el muerto y puso ojo con ojo, boca con boca, mano con mano. La traducción dice así: y subió a la cama y se extendió sobre el cuerpo del niño y puso su boca sobre su boca del niño. ¿Tú te imaginas yo besando un muerto? Que Dios me diga: dale un beso al muerto y resucita. Boca con boca, ojo con ojo, y sus manos sobre sus manos. En la Reina Valera dice: y el cuerpo entró en calor. En la más original al hebreo dice: y el cuerpo del niño. Y cuando el cuerpo de Eliseo tocó el cuerpo del niño, este comenzó a revivir. Cuando el muerto entró en contacto con el vivo, lo que estaba muerto comenzó a revivir. ¿Cuántos conocen al vivo entre los vivos? ¿Cuántos saben que hubo uno que estuvo muerto y resucitó el tercer día? Cuando tú entras en contacto con la vida, tú comienzas a tomar vida. Cuando entró en contacto con el cuerpo de Eliseo, comenzó a revivir. Eliseo tenía la unción. Así que de una forma este muerto entró en contacto con la unción. Y cuando estuvo en contacto con el cuerpo que tenía la unción, comenzó a revivir. Y yo creo que al final de mi mensaje, tú vas a revivir. Cualquier área que ha estado adormecida va a ser despertada. Cualquier área que ha estado muerta va a revivir en el nombre poderoso de Jesús. Comenzó a revivir. Yo profetizo en fe que hay cosas en tu vida que van a revivir. Hay sueños, hay visiones, hay proyectos, pasiones en Dios que van a volver a revivir. El profeta Eliseo, ojalá pudiera yo hablar con él. ¿Por qué le preguntaría: profeta, por qué tú eres tan diferente a muchos profetas de hoy? O a muchos predicadores.
Tú no llegaste acusando a la mujer de un descuido. No llegaste acusándola de por qué dejó morir lo que Dios le dio. El profeta no se puso a preguntar por qué se murió el niño, o si fue un descuido de la madre. Él solo se tiró encima del niño y lo hizo entrar en calor. Yo vengo de parte de Dios para decirte: no sé qué te enfrió, ni me interesa. No sé por qué algunos de ustedes cayeron, ni me interesa. No sé por qué está desanimado. Lo que sí sé es que la unción que posaba en Eliseo está sobre este lugar hoy. Y yo no vine a cuestionar por qué fallaste. Yo no vine a cuestionar por qué te enfriaste. Yo no vine a cuestionarte el por qué cometiste lo que hiciste. Yo vine a decirte que hoy se abre una puerta y que hoy Dios hará que reviva otra vez. Yo no vengo a preguntarte por qué cayó. Yo vengo a decirte que Dios te va a levantar y que va a salir de aquí vivo en el nombre poderoso de Jesús. Muchas veces el poder de Dios se limita a la manifestación, porque los que lo portan quieren averiguar demasiado. ¿Y de dónde viene el demonio? ¿Y cuántos años lleva? ¿Y quién tú eres? Es como una investigación demoníaca que quieren. ¡Échalo fuera! Estoy enfermo. Y a veces venimos a cuestionar la debilidad, a preguntar. No, simplemente Dios te va a levantar y te va a hacer revivir. Cuando tú tienes tu interior seco, es tremendo, es insoportable. Porque tú interpretas que es una depresión cuando es una sequía espiritual. Cuando pierdes esa pasión, ese fuego para servirle a Dios, y te sientes sin motivación, como si estuviera muerto o muerta. Qué bueno que Eliseo llegó a la casa y no se puso a preguntar: ¿y qué pasó aquí? Él dijo: yo tengo la unción. Vamos a orar para que Dios resucite a este niño. Y yo creo que algunos de ustedes van a ser revividos, reanimados. Van a ser removidos de todo letargo espiritual, de toda zona de confort que le ha hecho perder el ánimo de entrar en contacto continuo con Dios. Yo creo que Dios le va a devolver a algunos esa pasión de escudriñar, leer y aprender las escrituras. Yo creo que, como ese niño, hay gente muertas. Venimos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos, damos nuestro diezmo, nuestras ofrendas, apoyamos las actividades, estamos disponibles para colaborar con la obra de Dios. Pero cuando damos un vistazo a nuestro interior, nos sentimos sin esencia, con sequía, con confusión. ¿Por qué? Porque estamos secos, estamos fríos. Pero Eliseo lo intentó, hizo lo que pudo. Al principio no funcionó, pero Eliseo sabía que en él había el poder dado por Dios para manifestar ese poder. Y Eliseo tenía un concepto de Dios diferente a muchos de nosotros. Él no solo le creía a Dios por pequeños hazañas, dolores de cabeza. Eliseo sabía que el poder de Dios es lo mismo un dolor de cabeza como levantar un muerto. Él tiene la fe de que el niño va a resucitar. Él sabe que ese niño está manifestado
por palabra de Dios. Y él no puede permitir que la muerte intervenga en el propósito de ese niño. De hecho, se cree que Abacú era ese niño. Se cree que ese niño recibió no solo aliento de vida de Dios, sino aliento profético. La vida de ese niño fue extraordinaria, porque él no solo resucitó, era un milagro, era un testimonio, era una evidencia del poder de Dios. Y es lo que tú serás en el nombre de Jesús. Cuando tú camines, tú serás una evidencia andante del poder de Dios. Hay cosas que hay que resucitarlas. A veces el cansancio nos lleva a una sequía. Mucha sequía. Yo he experimentado esa parte. El cansancio puede llevar a uno a pensar que Dios no está. A uno no percibir el poder de Dios. Cuando lloré por un hombre en Colombia que tenía meses paralítico, se había caído de una tercera planta, a mí me impactó algo ese día. Yo llegué arrastrando los dos pies a ese culto de la mañana. Era una conferencia en la mañana y luego en la noche iba a predicar en al aire libre. Hace 20 años atrás. Y cuando yo fui, yo estaba tan cansado que lo menos que yo quería era orar por otro. Yo quería que oraran por mí. Yo me sentía cansadísimo, muy cansado. Y cuando este hombre lo trae, te he contado esto. Yo le puse la mano en la cabeza. Yo estaba que ni el brazo quería levantar para orar por él. Yo estaba cansado. Ahí me di cuenta que no depende de mí. No depende de ti. Tu victoria depende de Dios. Y cuando puse la mano sobre ese señor, el poder de Dios cayó al instante. Ese hombre cayó al piso, se movió, dio un brinco y salió saltando. El que no podía, mira hermano, el que no podía caminar, que gritaba del dolor en la espalda, tenía la columna rota, salió saltando. Y al instante que el poder lo tocó a él, me tocó a mí. Y mi cansancio desapareció. Fui energizado. El poder de Dios es real. Y penetró el cuerpo de este muerto y lo resucitó. Entonces piensa un minuto. Tu problema es tan grande como el que tenía esta madre. Tú tienes un muerto en la sala de tu casa esperando que tú llegues del culto. Ella tenía un muerto en su casa. Pero ella no fue ante un psicólogo, no fue. Ella fue al profeta. Buscó ayuda de Dios. Y cuando busca ayuda de Dios, Él traerá a tu vida la solución. Un hombre, John Lake, al 80 y pico de años, amaneció ciego un día. Ya no veía. Se arrodilló y le dijo: Señor, hay un problema. Solo tú lo puedes resolver. Sería una vergüenza para mí, y creo que para ti, que después que tú me has usado sanando miles de gente, yo termine ciego. Por favor, resuélveme este problema. Y se acostó a dormir. Cuando despertó el otro día, ya estaba viendo. Dios tiene todo el poder para hacer que las cosas en tu vida funcionen. A nosotros nos encanta ir a los hombres, tocar lo físico. Pero la gente de fe son las que caminan sobre las aguas.
¿Qué hizo Eliseo para hacer que este muerto resucite? Le voy a hablar de cuatro cosas. Primero, cerró la puerta. Al cerrar la puerta, se desconectó de toda fuente humana. Para depender de Dios, se desconectó de los sentidos humanos. Tú no puedes entrar en resurrección espiritual si tienes la puerta abierta a las cosas naturales. Yo te animo a que le cierre la puerta a la dependencia humana y dependa de Dios. Sigo paro. Hay cosas en tu vida que no tomarán la vida correcta mientras tú no cierres la puerta. ¿Qué es cerrar la puerta? Es desconectarse de fuentes humanas para ser dependiente de la fuente del cielo. Es buscar el consejo de Dios antes que el consejo de los hombres. Gracias por su entusiasmo. Voy rápido. Número 2. Oró a Dios. Dice, y oró a Jehová. No se le tiró al muerto en el momento en que lo ve, sino que antes de proceder, ora. Antes de actuar, ¿qué hizo? Oró. Él no actuó y después oró. Él oró y después actuó. ¿Qué es lo que muchas veces muchos de nosotros hacemos? Actuamos y después queremos que Dios nos saque del problema. Nos metemos en un proyecto y después decimos a Dios, bendice el proyecto. Estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué le vas a llevar a Dios los planes para que Él lo bendiga? Deja de perder el tiempo y dile a Dios, dame los planos que ya tú tienes bendecido. ¿Usted está entendiendo? ¿Por qué le va a decir a Dios que bendiga tus planes cuando Él puede darte sus planes bendecidos? Entonces, cuando oras antes de actuar, está diciéndole a Dios, quiero depender de ti, de tu dirección y de tu recurso. No busque dirección primero y luego oración. Busca oración para que tenga dirección. Nada en tu vida funcionará sin la dirección de Dios. Eliseo no oró a Dios para que le diera poder. Quiero aclarar esto y terminar. Eliseo no le oró a Dios para que le diera poder y levantara al muerto. Dejemos de orar, dejemos de pedir lo que ya tenemos. La iglesia tiene ese problema. Están pidiendo el poder cuando la Biblia dice que si tú tienes el Espíritu Santo, ya tú tienes el poder. Lo que tú necesitas es la dirección para manifestar ese poder. ¿Me siguen? ¿Están aquí? Eliseo no ora diciéndole a Dios, wow, necesito un poquito más de poder porque es tu milagro más grande. No, él no oró para que Dios le diera unción. Ya él tenía la unción. Él oró para que Dios le indicara qué hacer. No es lo mismo. A veces ayunamos y oramos pidiéndole a Dios que nos dé algo que ya tenemos. Él oró para que Dios le diera dirección de cómo levantar al niño. Él oró para eso. Se paseó otra vez y se extendió sobre el niño por segunda vez. Hay cosas que tiene que salir de ti para que tus ojos se puedan abrir. Déjeme terminar ya termino. Quiero golpear ahí. Él no oró para que Dios le diera lo que él tenía. Él oró
para que Dios le indicara cómo manifestar lo que él tenía a favor del niño que estaba muerto. ¿Me siguen? Nunca vas a ver en la historia a Eliseo orando por unción. ¿Verdad que no, Rey? No aparece. No ve a Eliseo diciéndole a Dios: dame unción ahora que voy a levantar un muerto. Porque al final del día, quien levanta el muerto es Dios, no yo. ¿Me siguen? Cuando tienes dirección de Dios, entonces tienes la manifestación del poder de Dios. Cuando él se le extendió por segunda vez al bebé, al niño, ya no solo estaba reviviendo, ya iba a levantarse. Pero ¿qué acontece cuando la segunda vez lo toca el cuerpo de Eliseo al niño? Ya no solo ahora entró en calor, ahora estornudó 7 veces. Y cuando estornudó 7 veces, abrió los ojos. Hay cosas que tienen que salir de ti para que tus ojos espirituales se abran. Entonces la muerte que tenía el niño salió. Cuando estornudó 7 veces, sus ojos se abrieron. En los próximos minutos hay cosas que van a salir de tu vida para que puedas ver el panorama que Dios quiere que vea. Sigo paro. No deje de intentarlo. Es el mensaje de esta historia. El poder de Dios es real. Tienes el poder de Dios sobre tu vida si tienes el Espíritu Santo. Pero la pregunta es: ¿tiene la persistencia, la resistencia, la continuidad para seguir creyendo por cosas que por 3 años no funcionan? El mensaje de esta historia es: sigue intentándolo. Yo quiero que toque al que está al lado tuyo, tócalo. Y dile: hey, 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 esto no es un hotel, despierta. Escúchame, se lo voy a decir otra vez. ¿Tenía Jesús poder, sí o no? Bueno, Pedro dice: y lo ungió Dios con el Espíritu y con poder. Como he enseñado, el poder procede del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu y lleno de poder, pero tuvo que orar 2 veces por un ciego. El hecho de que a la primera no funcione no es por ausencia de poder. Hay cosas que se toman tiempo. Alaba lo que vive. Escucha. Eliseo sabía que el niño no había resucitado, no por falta de la unción. Así que como él sabía que la unción estaba, siguió intentándolo hasta que funcionó. ¿Usted me puede entender? Se le acostó encima 2 veces hasta que el niño le abrió los ojos. Mi mensaje hoy, y termino, es este: no dejes de creer, no dejes de intentarlo. Mira, yo leía un testimonio de un congresista en el 52. Él era un congresista, no me acuerdo su nombre. Él se postuló para la presidencia y perdió porque él no apoyaba la venta de vino. Él había sufrido mucha enfermedad y cuando tenía 16 años se cayó, creo que de una carreta, y quedó paralítico. Pero aún así, en silla de ruedas, fue congresista en este país. Esa historia está en los periódicos, es real, es real. Llevaba más de 20, casi 30 años que no podía caminar. Él era cristiano, un hombre de fe. Él fue a una campaña de un gran hombre, que no va a decir su nombre, a buscar de Dios un milagro, y viajó hasta California
desde Georgia, Atlanta, viajó buscando, creyendo que Dios podía sanarlo. ¿Me siguen? Cuando él llega, el auditorio está atestado que no cabe gente. 5,000 personas adentro, miles afuera. Hicieron una historia de su testimonio. Entonces él llega, en ese tiempo se daban tickets de oración del 1 al 100. Tú llegabas y te daban el 30, el 40, y el predicador llamaba por número y se iban sanando. Él no alcanzó, pero Dios tenía un plan. El predicador estaba allí y este hombre persistió por días detrás de la campaña que daba este predicador, creyendo que en una de ellas él iba a caminar. Él está allí, el predicador toma todas los tickets, ora. Mientras está orando, él tenía una habilidad dada por Dios de poder ministrar con los ojos abiertos espiritualmente. Él miraba al ángel del Señor y el ángel se para delante de él y sale de la fila de las personas que están pidiendo oración y se va a donde una mujer morena afroamericana. Y él mira una pantalla y ve una niña como de unos 7, 8 años que es paralítica, que lleva años así, y él ve cómo el Señor la sana. Y él dice, y la morena viene con su hija y viene jalando la silla de ruedas, tumbando a todos los ujieres, porque ella entiende que fue a ella que Dios la llamó. La niña se sana. La mujer afroamericana se queda diciéndole: pastor, entonces usted cree que mi hija va a ser sana. Y él dice: aún no lo sé, yo solamente vi la visión, vamos a esperar. En lo que están hablando, él dice: ahora está ocurriendo. Y cuando la mamá hace así, la niña está corriendo ya. Entonces el hombre, el congresista, está allí mirando todo esto, adquiriendo fe. Cuando de pronto el predicador dice: yo veo un hombre, y comienza a contar su historia con punto, lujos y detalles de todo lo que pasó en su niñez. Y el congresista grita por allá: ¡soy yo! ¡Todo fue a mí! ¿Seré sanado? Y él dice: todavía no lo sé. Nosotros debemos de aprender que las cosas no funcionan de la forma nuestra, sino en el poder de Dios, en el momento de Dios. ¿Sabe la historia que le quiero contar? Es esta. Al final, el predicador se desmaya del cansancio y se lo están llevando así cargado, y cargado sin poder hablar, vocea y grita: el congresista, que ya está sano, dice el Señor. El congresista no lo pudo oír. Y el predicador va así. Nosotros, a menos, por lo menos algunos pentecostales, tienen que sentir algo para decir: Dios está aquí. Ese ha sido el problema más grande de la iglesia: tener que sentir para creer. No hay un coro allí, no hay nada. El predicador se lo están llevando desmayado porque tiene horas ministrando y él se desmayaba. Oiga eso, qué locura. Y lo llevan así, dice: que el congresista, que tiene años sin caminar, que ya el Señor lo sanó. Pero el congresista no oye nada y sigue todo tuñeco. Y el coordinador alza la voz y dice: dice el pastor que el congresista, que ya, que camine, que el Señor lo sanó. Y el congresista dio un brinco, saltó, brincó, corrió. Y eso es una historia real. ¿Alguien puede alabar a Dios? Escucha bien. Ese congresista fue a más de 10 a 15 campañas de ese predicador y no se sanaba, pero no dejó de ir. Si tú dejas de intentarlo, el diablo va a ganar. Tú no te puedes dar el lujo de que por los primeros 3 meses, porque no funcionó, tú vas a soltar eso. Porque si tú lo sueltas tan fácil, es porque tú no eres digno de tenerlo. Tú debes de luchar por tu milagro en fe. Tú debes de luchar por el éxito de Dios. Tú debes de luchar hasta que resucite lo que tú quieres ver vivo en tu vida. Nos dejamos vencer
cuando no funciona en el tiempo que queremos que funcione. Nos dejamos desanimar cuando no vemos que tenemos lo que queremos en el tiempo que quisiéramos tenerlo. Yo no voy a orar, pastor, porque mire, pastor, es que yo no siento nada. Yo no siento pero nada, ni los pelos se me paran. Yo oigo a la gente diciendo, yo siento un escalofrío, yo vi ángeles. Pastor, yo no veo ni a los demonios, no veo nada. Yo no quiero orar. Y yo le digo, yo también a veces no quiero orar. Yo también no siento ver, no siento, no veo. Hay tiempo que me pongo de rodillas una hora y no siento ni las moscas, nada. No veo, no oigo. Y parece que nada está funcionando, parece. Pero nunca, nunca es igual el que ora, aunque no sienta algo pasó. Entonces mira, si te dejas llevar por la emoción de que no sentiste, entonces no va a avanzar. Póngase a pensar, tú sabes lo que Eliseo tomó el báculo. El hombre tomó la ropa de Elías y partió el Jordán. Ahora toma el báculo, pónselo al muerto. Y el pobre Eliseo va corriendo con el báculo de la unción. No salude a nadie. Y le pone el báculo en la cara y el niño sigue muerto. Y Eliseo llega y dice, se levantó con el báculo. No, profeta. Espérate, no me lo diga en público la respuesta. Dímelo secreto. ¿Se levantó? No, está muerto. Ok. Era para que él dijera, ¿y qué pasó aquí? Él no preguntó, él se metió en la casa. Se le tiró encima al muerto y no salió de esa habitación hasta que el muerto no salió primero vivo. Tienes que aprender a persistir en lo que cree y en lo que Dios quiere. El Espíritu Santo es tan hermoso y Él está aquí en esta mañana, en esta tarde. Yo sé que ahora mismo por tu mente está pasando todas las cosas que pudiste hacer y la dejaste porque se desanimó. El Señor no te trajo a un culto religioso. No te trajo solo a brincar. Él te trajo a concientizarte de lo que tú puedes lograr que no has logrado. Levántate. Es la palabra que yo tengo del Espíritu de Dios para ti. El Espíritu Santo quiere que tú sepas que hay cosas que tú no has logrado que puedes lograrla. Con la ayuda de Dios puede lograrla. Mira al que te queda al lado y dile, puedes. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Alguien puede decir amén? Amén.